seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy nos vinimos a un paseo público de la ciudad, conocido por el lago. Acá estamos en un puentecito que tiene que ver con el náutico, donde habitualmente también nuestra ciudad realiza eventos como el Oktoberfest y varias cosas que seguramente vos has vivido. Y quisimos mostrarte en este día espléndido, seguimos con el vientito, pero aquí estamos presentándote en algo natural nuevamente nuestro programa y te invito a ver quiénes cuidan mi imagen y damos comienzo a la programación de hoy. Seguimos trabajando desde aquí, desde el dique. Acá estoy acompañada. Estaba leyendo este monumento, no sé, es un arte realizado por Gregorio Fernández, el gaucho. Así que dije, vamos a mostrarlo también con su guitarra. ¿Y por qué esto? Porque tengo que presentar una nota que se realizó la final de este certamen tan lindo y tan nuevo, Tandil Baila. Se realizó aquí, en parte de lo que tiene que ver con todo este predio del dique, así que vemos imágenes, mira. Clima más que acompañó, nos hizo retrasar un poco por el tema de la temperatura, pero bueno, fueron 58 coreografías que participaron de este gran escenario, y la verdad que muy contentos por cómo se desarrolló todo y obviamente el acompañamiento del público y los familiares en general que fueron a acompañar a todos estos artistas que subieron al escenario. Ayer cuando hablábamos un poco previo a la entrega de los premios, hablábamos de algunos objetivos cumplidos y me parece que tenía que ver con tratar de visibilizar todas las alternativas en torno a la danza que tiene la ciudad de Tandil. Y cuando empezamos a hablar de que hubo 100 coreografías alrededor inscriptas en las diferentes sedes para que 58 lleguen a la final, la verdad que habla de que hay muchísimo trabajo en relación a esto en Tandil. Bueno, pudimos arrancar alrededor de las 4 de la tarde y alrededor de las 10 de la noche, 10 y media más o menos, se entregaron los premios, así que fueron 58 coreografías uno tras otro. A quien agradecemos al jurado por su trabajo, la paciencia y el profesionalismo que les puso para tratar de no tener tanto recreo y poder desarrollar el evento en horarios relativamente normales. Bueno, los ganadores, más allá de que son tres diferentes estilos, el primero los voy a leer para no olvidarme, Patricio Medina con Cheers Evolution, un conjunto de reggaetón,
Baby Monster, que es un conjunto de K-pop, que es la danza coreana, digamos, que se conoce, y Julia Bulnes como solista, así que son los tres ganadores, primero, segundo y tercero. Creo que ya estamos planificando a ver cómo continúa todo esto. Vuelvo a repetir, lo más importante para nosotros era tratar de visibilizar todos los espacios, todos los estilos diferentes que hay, que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con el desarrollo cultural de nuestra ciudad, y que necesitábamos un escenario que trate de visibilizar toda esta gente que está trabajando durante todo el año y lo hace muy bien. Abril Viajes ofrece acompañamiento, calidez, responsabilidad a cada viajero, desde que salís hasta el regreso. Contáctanos a través de nuestras redes sociales al 2494-469767 o acércate a Maipú 714. Abril Viajes marca la diferencia. Forever Living Products Argentina, productos nutricionales a base de aloe vera, tratamientos naturales, lifting cosmetológicos, planes nutricionales para bajar de peso, productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina, con el poder del aloe. Ahora, los fibers se dividen en categorías según los colores. Elija su propio fiber para cada tarea de la colección actualizada de tonos de colores naturales. Auto, fibers para el cuidado del coche. Green Fiber, la ecología de confort y limpieza. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes Lemuel. Federación Patronal Seguro Santandil, Horacio Morrone y Asociados, Chacabuco 472, teléfono 444-7333. We'll be right back.
Y ahora sí, seguimos trabajando, nos seguimos ventilando, porque esto es tremendo, miren cómo es. Pero vamos a terminar el programa desde aquí. Vamos a viajar con Carla Viajes, como es habitual. Pero antes, Universo, te va a mostrar lo que hay en este sitio. Unos carpinchos preciosos. Mirá. Hola, nuevamente en Universo Natural. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los viajes en cruceros. Los barcos que navegan en estas aguas, digamos lo que hace Sudamérica, operan desde noviembre a abril de cada año. El resto de los meses navegan en Europa. Por eso, siempre que estén interesados en contratar servicios en crucero, lo ideal es hacerlo con anticipación, porque bueno, ya tenemos a la venta todo lo que es 2023 y avance de 2024. Esto les va a ser más cómodo para el que quiera hacer reservas y empezar a pagarlo por mes, entonces no se hace tan pesado. Todo lo que es barcos, hay diferentes recorridos. Por lo general navega lo que es Brasil y Uruguay, pero hay algunos que son de 10 días, como el crucero de Año Nuevo, a mi entender uno de los más lindos, el más completo, que es de 10 días. Y después hay algunos de 9, 8 y 7 días. Los que nos acercamos a los meses de marzo y abril son los barcos, por ahí los barcos más cortos. Pero que bueno, también están muy bien, aunque no tienen la posibilidad de recorrer todo lo que es la zona de Búzios, Isla Vela, Isla Grande o Río. Estos barcos que son más cortos van hasta Santos y después van a Uruguay, a la parte de Punta del Este, y después retoman a Buenos Aires. Antes de la pandemia se podía tomar, dentro de los pasajeros que estaban dentro de una cabina, un paquete o varios, era indistinto. Después de la pandemia, cuando uno contrata paquetes de bebida, tienen que ser iguales para todas las personas que están dentro de la cabina. No se puede tomar una sola persona un paquete de bebida. O sea, si hay dos personas, las dos tienen que contratar el mismo paquete, ya sea con bebida o con bebidas con alcohol o sin bebidas con alcohol. Esto para que lo tengan en cuenta, porque esto es algo que quizás sea importante. Porque hay muchas personas que por ahí dentro de una cabina, uno toma con alcohol y otro no, bueno, ahí se complica. Entonces, en ese caso se recomienda de que lo hagan a bordo y cada uno contrate la bebida que quiere en el momento que lo crea conveniente. Por otro lado, antes de la pandemia también se daba como una vouchera donde uno podía ir entregando sus tickets a cambio de la bebida en los lugares de dispensión de bebida. Bueno, ahora viene todo cargado su tarjeta del camarote, con lo cual cuando uno va a consumir una bebida, lo único que hacen es pasar la tarjeta y ahí se va descontando del paquete que tienen contratado. Son detalles para tener en cuenta. Y un programa donde seguimos viajando, ¿sí? Y ahora quiero mostrarles un material, porque hay muchísimo material guardado, tal vez los mostremos en otro ciclo, pero en especial un material que realmente disfruté un montón, porque tuve la posibilidad de estar cerca de la persona que hoy les voy a presentar, gerente comercial de un hostel en Bebania, muy cerquita de San Francisco de Asís, a unos 20 kilómetros. Ahí hay un hostel, un castillo que se hizo hostel. De eso nos habla, Duilio, en esta nota. Mira. Hola, yo soy Duilio Greenberg, soy el gerente de Hostel Los Velos Asís y Bebania. Soy argentino, se notará por mi acento, y vivo aquí este es el sexto año que vivo en Torre del Cole. Torre del Cole está en Bebania, ¿sí? De hecho Bebania es una ciudad muy tranquila, de hecho han aprobado la palabra bebanización como símbolo de calidad de vida. Una persona bebanizada es una persona que tiene una gran calidad de vida. Liliana seguramente les mostrará
toda la zona, todo el área, el hostel, lo mismo, y verán que es un lugar, es un área rural donde la calidad de vida es fantástica, ¿no? Es mucha naturaleza, mucha historia. Estamos en un borgo medieval. Borgo es el nombre que se utiliza acá en Italia para nombrar una ciudad amurallada, una vieja ciudad amurallada tipo castillo. Es muy común en el centro de Europa. Y bueno, son construcciones, en este caso particular, del siglo XI, cosa que para nosotros los americanos es muy atractivo, porque imagínense que nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires la iglesia más vieja es de 1726, y acá estamos en un borgo del siglo XI. La iglesia de San Lorenzo, que es la iglesia que está acá adentro, es del siglo XI. Entonces estamos hablando de estructuras del 1200. Y acá convive todo, la naturaleza, la historia, un poco de modernidad también, porque tenemos ciudades cerca bastante modernas, como puede ser Perugia, como puede ser Foligno. Por supuesto, no es la modernidad de ciudades como Berlín, Roma, Madrid, pero ciudades universitarias, ciudades que tienen todos los servicios. Entonces es un mix muy interesante para tener una buena vida. Estamos en medio de viñedos, estamos en medio de olivares, entonces se come, se bebe, se respira bien. Entonces es un lugar ideal que recomiendo para venir a visitar. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción: Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado. Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Federación Patronal Seguro Santandil, Horacio Morrone y Asociados, Chacabuco 472, teléfono 444-7333. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como, lo que quieras, y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil. Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249-154-546823 o a través de nuestras redes Lemuel. Ahora, los fibers se dividen en categorías según los colores. Elija su propio fiber para cada tarea de la colección actualizada de tonos de colores naturales. Auto, fibers para el cuidado del coche. Green Fiber, la ecología de confort y limpieza. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos, planes nutricionales para bajar de peso, productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina, con el poder de la aloe. Abril Viajes ofrece acompañamiento, calidez, responsabilidad a cada viajero, desde que salís hasta el regreso. Contáctanos a través de nuestras redes sociales al 2494-469767 o acércate a Maipú 714.
Abril Viajes marca la diferencia. Ahora, los fibers se dividen en categorías según los colores. Elija su propio fiber para cada tarea de la colección actualizada de tonos de colores naturales. Auto, fibers para el cuidado del coche. Green Fiber, la ecología de confort y limpieza. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales, lifting cosmetológicos, planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina, con el poder del aloe. Bueno, estamos con Carolina Parra. Ella actualmente, bueno, ya hace unos años, vive en Palamós, en España, lugar donde inicié mi recorrido de estos 3 meses. La quiero un montón, fue de gran ayuda y bueno, estoy compartiendo unos días con ella para luego ya ir a Madrid y volver a Argentina. Ella, les cuento que es pediatra y les voy a contar un secretito. Va a estar en Universo Natural hablando de pediatría, cosa que me hace muy feliz. Pero hoy me quiso contar cómo se hace una comida típica de aquí. Así que digo, lo voy a grabar y compartir con ustedes. Hola, Caro. Hola. ¿Cómo va? Hola. Bueno, contame. Yo soy colombiana, pero vivo aquí claro. Hace 14 años y mi plato favorito en esta zona es la fideuá. La fideuá es un plato típico de todo el Mediterráneo, sobre todo en España, y desde que llegué me ha gustado mucho y aprendí a hacer esta, que es la fideuá al estilo como catalán. Entonces, básicamente los ingredientes son fideos en cabello de ángel, cebolla, ajo, sepia, que es como un tipo de calamar, camarones o gambas y, bueno, un caldo de pescado. Bueno, aquí he hecho un sofrito de cebolla, ajo y lo he puesto todo a cocinar, a sofreír con la sepia o el calamar cortado en trocitos más los camarones. Cuando ya esté, lo reservo y pondré luego los fideos. Bueno, Caro puso una paellera con aceite, ¿es de oliva, Caro? Aceite de oliva, y ella aquí está midiendo porque es muy metódica y las recetas pesando, ¿no? Mejor, Caro. Bueno, estoy sacando la mitad de los fideos. La mitad de los fideitos que compramos, que son cabello de ángel. Y bueno, lo vamos a hacer para las dos y haré 250 gramos más o menos, 200 gramos de fideos. Sí. Unos 220 gramos de fideos. Como verán, vamos a comer mucho, Caro. Tenemos hambre. Bueno, ella desde que llegué quiso hacer esta comidita. Ya quedan pocos días. Así que ahí va. Es algo típico de Cataluña. Sí, de Cataluña. Esta, acuérdense. Y de la zona de Palamós, de pescadores. Acá es, vamos a decir que Palamós es una... Un pueblo de pescadores. Un pueblo de pescadores, hay un puerto y está la Costa Brava, digo bien. Sí, que es muy bonita. Es la Costa Brava. Esta es la Costa Brava. Es muy linda, es una zona de España, la verdad, muy bonita, muy rica por los paisajes, por la comida. Y esta zona, que también te cuento, es el Empordà, o sea, esta área también es la Costa Brava, por el lado de la costa, pero hacia el interior, le llaman el Empordà, o sea, es la comarca del Empordà. Y algunas personas dicen que esta es la Toscana española. Ay, claro, como está la Toscana es italiana, claro. Es una zona que tiene un parecido a la Toscana. ¿Es verdad? De Italia, pero esta es la Toscana de España. La Toscana que sería Sorrento, Capri, lo que yo recorrí, no. La Toscana es la zona de Florencia, De Firenze, Pisa, bueno, sí, es verdad. Está lleno de campos muy bonitos, fértiles, pero también de pueblitos medievales, con mucha historia. Eso es Toscana, claro. Sí, entonces, esta zona hay viñedos, hay campos de muchas cosas, la verdad es una zona muy, muy rica de España, diría yo, ¿no? Porque tiene la costa, que es hermosísima, con calas y playitas muy lindas, y también tiene
Ahí van los fideitos. Los fideos. Y lo que vamos a hacer ahora es sofreír los fideos. Le puse un como salteado, de ajo, decimos en Argentina. Le puse un dientecito de ajo al aceite para saborizarlo un poquito. Y vamos a saltear los fideos hasta que se vuelvan morenitos. Hasta que estén morenitos. Fantástico. Así. Bueno, nosotros vamos a esperar y luego seguimos con el video. Bueno, aquí, Caro, ya se tostaron, digo bien, los fideitos. Sí, se tostaron. ¿Y ahora qué agregamos? Ahora agregamos la otra preparación. La otra, lo que preparamos. El sofrito de los mariscos y ahora... La cebollita era. La cebolla con el marisco. Sí. Lo mezclamos y ahora le pondremos el caldo. Que es caldo para... ¡Ay, qué color, miren! ¿Escuchan el ruidito de la sartén? Bueno, es una paellera. Yo le decía a Caro si ponía todo, pero bueno. Más o menos he puesto, este un litro, he puesto 500 mililitros. Y si no conseguimos ese caldo, pueden usar un caldito de pescado. De pescado. O preparar el caldo de pescado. El caldo de pescado se puede preparar con cabezas de pescado. Ah, ok. Con las cáscaras de la gamba. Aquí lo hacen con las gambas, que son los camarones. Y con el pescado, o sea, te preparas un buen caldo de pescado tú. Uh-huh. Yo porque lo consigo en el súper, es más práctico. Ella trabaja mucho. Como lo hacen más esto, es así. Entonces ya lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos reposar. Reducir, no lo vamos a dejar reduciendo más o menos a un fuego medio. Lo dejamos que se cocine, que haga chuchu. Y ya en un ratito se secará y bueno, ya lo tendremos listo para comer. Y lo mostramos, ¿quieres? Luego lo mostramos servido. Servido, y claro. Ahí ya terminamos con la receta. Bueno, ahí Caro ya está casi para servir. Sí, ya la fideuá se ha miren cómo quedó. Secado el caldo, la apagué ya y nos fijamos. Primero estaba en fuego medio, luego la tapo y la dejo en fuego bajo. Ok. Y los fideitos pues ya quedan como hacia arriba. Pero sí, qué increíble. Le puse además al final un poquito de mejillones. ¿Y ahora lo mostramos servido, Caro? Y ahora ya, vamos a comer. Ahí está. Bueno, Caro, ya servimos el platito. ¡Qué bueno quedó esto! Bueno, sí, la fideuá es un plato muy sabroso para comer un mediodía. Y pues nada, a disfrutarlo. Con una rica copa de vino blanco. Una copa de vino blanco del Penedès. Ahí está. Y bueno... Salud y buenos días, Universo Natural. Un saludo. Gracias, Caro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y llegamos al final. Nosotros la pasamos súper. ¿Cómo no desde este lugar al aire libre? Vieron que estoy así como muy grandotota. Pero bueno, me pareció lindo porque hay mucho viento. Y siempre me gusta cambiar un poquito. Agradezco a Nati Álvarez Barrios que volvimos a Lacio, pero bueno, este viento y trabajar afuera es terrible. Así que gracias Nati porque me deja el pelo espléndido cada semana. Te decía, el 9 de diciembre, 21:30 horas, vamos a estar en el Aljibe. Paz 889, vamos a cantar un poquito, vamos a despedir el año con amigos y me gustaría que estés. Si te gusta un lugar donde se come súper rico, podés ir a hacer algún show si es de tu interés, contratar para cumpleaños. Todo eso encontrás en el Aljibe. Y ahora sí, ¿cómo me voy a despedir? Diciéndote que me sigas en las redes sociales, canal de YouTube. Y como es habitual y sobre todo hoy acá, te digo que le pongas play a la vida, que pongas pausa para disfrutar, mirá lo que es este lugar, que pongas stop a la mala onda. ¿Y cómo vas a caminar? Mirá. Siempre, siempre, siempre hacia adelante. Chao, que Dios los bendiga. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Quiero darte mis palabras como gotas.
Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo.